Hola, Miss. Students, good morning everybody, good morning class, welcome to the first Good class. Morning, Miss. Good morning. Good morning, good morning students. Welcome to the first class, welcome to the English first class. My name is Jessica, I am English teacher at the Sun School. Muy buenos días estudiantes, bienvenidos a su primera sesión de clases de inglés. No, recordarles que la espera no... Recordarles que la tolerancia o la hora de espera solo es de 5 minutos, es por eso que se espera hasta las 15, de ahí iniciamos con la clase. Pero eso no quiere decir que ustedes pueden conectarse, tener el audio prendido, estar hablando. Recuerden que esta clase está siendo grabada. Entonces, ustedes ya son un grupo que sabe cómo es la modalidad, ¿no? Ustedes ya vienen de grados anteriores, ya saben cómo es la modalidad de estudios. Entonces, deben recordar, ¿no?, que se ingresa a clases con los audios apagados. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que puedan emitir porque recuerden que todo esto está siendo grabado, ¿sí? Ahora, lo segundo es que tal vez hay estudiantes nuevos, ¿sí? Siempre hay, ¿no?, estudiantes que se reincorporan después de tiempo, otros que no, que se complementan con ustedes y también se les da la bienvenida a ellos, ¿no? Bienvenidos a todos ustedes, ¿no? Para los estudiantes nuevos, estudiantes que están retomando sus estudios nuevamente, ¿no? Y para los que no pasaron de bimestre, felicitarlos. Ya se encuentran en su último bimestre próximamente a pasar a un nuevo grado. Entonces, nada más, ¿no? Indicarles, ¿no? Siempre perdurar y permanecer aquí, pues prácticamente ustedes ya van a culminar el grado, ¿no? Entonces ya los estaré viendo en un nuevo grado y espero que estas indicaciones para el siguiente grado se les quede, pues, ¿no? Ahora, de todas maneras, las indicaciones ustedes saben, audios apagados, ingresar con sus cuentas reales, si en caso han ingresado con otras cuentas alternativas por diferentes motivos, situación, ¿no? Simplemente recordarme cuál es tu dato real, pero para la próxima tratar de ingresar con tus datos reales, ¿sí? Por favor. Lo segundo es que muchos de ustedes van a presentar problemas de conectividad. Muchos de ustedes no van a poder escucharme bien. La clase tal vez no les va a aparecer, ¿no? La pantalla va a estar oscura. ¿Y es por qué? Porque tienen problemas de conectividad, internet, baja cobertura, tal vez se han conectado solo con sus datos, ¿no? Por lo cual el internet no va a ser posible, no te va a ayudar a poder concentrarte en clases. Lo único que te puedo sugerir solo son dos cosas. Lo primero es que te conectes con
salgas y vuelvas a conectarte al Meet, porque a veces así te carga un poco mejor la plataforma. Pero si en caso, no obstante, con ello, simplemente te sugiero que escuches hasta donde tu internet te pueda permitir escuchar la clase. Pero no, te recordamos que todo se graba, entonces vas a poder visualizar esta clase grabada para que no puedas tener ningún inconveniente después, ¿no? Entonces, solo te voy a pedir algo, es que no me interrumpas la clase, no indicándome que no puedes escucharme, no puedes verme, porque es obvio que tienes un internet bajo, pues no vas a poderme escuchar y yo no puedo hacer mucho ante ello, ¿sí? Para los estudiantes que llegan tarde, después de los 5 minutos, estudiantes que llegan después de 5, 20, 30 minutos, de igual manera. Recuerden que esta es una clase virtual, por ende aquí no hay tardanza, entonces no te preocupes si llegaste 5 minutos después, 10 minutos después, la sala está abierta, tú puedes ingresar, sí, pero lo que no puedes hacer es cortarme la clase y decir, Miss, llegué tarde, ¿no? Mientras yo estoy hablando sobre el tema que ya no corresponde. Entonces, eso sí no está bien, estudiante, ¿sí? Simplemente ingresas a sala y escuchas lo que estoy explicando, ¿sí? No me cortes la clase, no vayas a no activar tu audio y decir, mis buenos días, ¿no? Mientras yo ya estoy ya en el tema que respectivamente toca, ¿sí? Entonces, hay que ser un poco moderados con el tema de su hora de llegada también. Ingresas con tu audio apagado, por favor. Bien, entonces, dando estas indicaciones, bienvenidos nuevamente, estudiantes, a sus clases de inglés. Welcome to the first class. Para ello les he traído, como siempre, un video para que presten bastante atención. Voy a hacer preguntas sobre ello. Es relacionado al tema del día de hoy. Entonces, como siempre, les pido concentración. Concéntrense para que puedan responder. Presten atención, el tema es muy bonito. Este tema me gusta bastante. Quiero que presten atención para que luego puedan participar, ¿sí? Please pay attention in this video, students. Hola a todos, my name is Mr. P, y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a trabajar en las WH Questions, que son un grupo de preguntas muy comunes y de mucha utilidad. ¿Estáis preparadas y preparados? ¡Here we go! Las WH Questions son un tipo de preguntas que tienen la peculiaridad de iniciar la pregunta con una palabra que comienza por WH, menos how. En general, la estructura de este tipo de preguntas es la siguiente. Cuando el verbo principal de la pregunta es el verbo to be, la estructura de la pregunta será WH question, seguido del verbo to be, seguido del sujeto y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, Where was Sarah yesterday? ¿Dónde estaba Sarah ayer? Cuando el verbo principal de la pregunta no es el verbo to be, será necesario utilizar el verbo auxiliar do. La estructura de la pregunta será la siguiente. WH question, seguido del verbo auxiliar do, seguido del sujeto, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, What do you want to eat? ¿Qué quieres para comer? Las WH questions son las siguientes. What, que significa qué o cuál. Por ejemplo, para preguntar, ¿qué estás haciendo? Diremos, what are you doing? When, significa cuándo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuándo llegó tu madre? Diremos, when did your mother arrive? Where, significa dónde. Por ejemplo, para preguntar, ¿dónde está mi chaqueta? Diremos, where is my jacket? Which, significa cuál. Como ya vimos en otro video, which se puede confundir con what, ya que los dos pueden ser traducidos como cuál, pero la diferencia es que usaremos which cuando exista un número muy limitado de respuestas posibles. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuál es el tuyo, el rosa o el negro? Diremos, which one is yours, the pink one or the black one? Si quieres saber más sobre la diferencia entre which y what, te recomiendo que veas este video donde profundizo sobre el tema. Dejaré el link en la descripción. Who significa quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿quién es tu hermana? Diremos,
Who is your sister? Whose significa de quién. Por ejemplo, para preguntar ¿de quién es esta pelota? Diremos Whose ball is this? Como habrás observado, aquí la estructura de la oración ha cambiado, ya que colocaremos el objeto de quien queremos encontrar el dueño entre la WH question y el verbo to be. Whom significa a quién. Por ejemplo, para preguntar ¿a quién viste cuando estuviste en Mallorca? Diremos Whom did you see when you were in Mallorca? Habrá veces que dudarás si usar who o usar whom. Un truco que te puede ayudar es que si la pregunta la puedes responder con him o her, entonces usarás whom. Y si la puedes contestar con he o she, entonces usarás who. Why significa por qué. Por ejemplo, para preguntar ¿por qué no me ayudas? Diremos Why don't you help me? How es la única que no empieza por WH y significa cómo. Por ejemplo, para preguntar ¿cómo me encontraste? Diremos How did you find me? Recuerda, what significa qué o cuál. When significa cuándo. Where significa dónde. Which significa cuál. Who significa quién. Whose significa de quién. Whom significa a quién. Why significa por qué. How significa cómo. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? ¿Quién pintó ese cuadro? A. Whom painted that picture? B. Who painted that picture? O C. Whose painted that picture? Y la respuesta correcta es la B. Who painted that picture? ¿Cómo dirías? ¿Cuándo llegaron? A. When did they arrive? B. Where did they arrive? O C. What did they arrive? Y la respuesta correcta es la A. When did they arrive? ¿Cómo dirías? ¿De quién es este coche? A. Who is that car? B. Whose car is this? O C. Whose is that car? Y la respuesta correcta es la B. Whose car is this? Y por último, ¿cómo dirías? ¿Cómo lo hiciste? A. What did you do it? B. How did you do it? O C. Which did you do it? Y la respuesta correcta es la B. How did you do it? Y esto ha sido todo. ¿Tienes ahora más claro cómo formular las WH questions? Seguro que sí. Espero que me enviéis todas las preguntas que se os ocurran a nuestro mail o a través de nuestras redes sociales. Antes de irme, quiero mandar un saludo a Gerardo Sánchez, que tiene 8 años y me sigue desde... Bien, students, les pregunto, ¿acerca de qué trató el video que acabo de mostrarles? ¿De qué creen que vamos a hablar el día de hoy? Grupo de preguntas, Luis. Ya, grupo de preguntas. ¿Alguien más que desee participar? ¿Más participantes? Miss, estoy mal en inglés, tengo que practicarme. El video te explicó en español, no en inglés, y puedes participar en español, no en inglés. Preguntas que se inician con una palabra que comienza con... Ya, Erika. ¿Les parece si pongo nuevamente el video para que presten atención, por favor? Sí, por favor, profe. Si lo pongo nuevamente es para que participen más y no solo una, ¿sí? Recuerden que deben opinar acerca de lo que ves. Lo que entiendes, lo explicas, ¿sí? Por favor, presten atención nuevamente, una vez más, ¿sí? De ahí ya no voy a repetir, students, please.
Mr. P, y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a trabajar en las WH Questions, que son un grupo de preguntas muy comunes y de mucha utilidad. ¿Estáis preparadas y preparados? ¡Here we go! Las WH Questions son un tipo de preguntas que tienen la peculiaridad de iniciar la pregunta con una palabra que comienza por WH, menos how. En general, la estructura de este tipo de preguntas es la siguiente. Cuando el verbo principal de la pregunta es el verbo to be, la estructura de la pregunta será WH question, seguido del verbo to be, seguido del sujeto y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, Where was Sarah yesterday? ¿Dónde estaba Sara ayer? Cuando el verbo principal de la pregunta no es el verbo to be, será necesario utilizar el verbo auxiliar do. La estructura de la pregunta será la siguiente. WH question, seguido del verbo auxiliar do, seguido del sujeto, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, What do you want to eat? ¿Qué quieres para comer? Las WH questions son las siguientes. What, que significa qué o cuál. Por ejemplo, para preguntar, ¿qué estás haciendo? Diremos, What are you doing? When, significa cuándo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuándo llegó tu madre? Diremos, When did your mother arrive? Where, significa dónde. Por ejemplo, para preguntar, ¿dónde está mi chaqueta? Diremos, Where is my jacket? Which significa cuál. Como ya vimos en otro vídeo, which se puede confundir con what, ya que los dos pueden ser traducidos como cuál. Pero la diferencia es que usaremos which cuando exista un número muy limitado de respuestas posibles. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuál es el tuyo, el rosa o el negro? Diremos, Which one is yours, the pink one or the black one? Si quieres saber más sobre la diferencia entre which y what, te recomiendo que veas este vídeo donde profundizo sobre el tema. Dejaré el link en la descripción. Who significa quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿quién es tu hermana? Diremos, Who is your sister? Whose significa de quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿de quién es esta pelota? Diremos, Whose ball is this? Como habrás observado, aquí la estructura de la oración ha cambiado, ya que colocaremos el objeto de quien queremos encontrar el dueño entre la WH question y el verbo to be. Whom significa a quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿a quién viste cuando estuviste en Mallorca? Diremos, Whom did you see when you were in Mallorca? Habrá veces que dudarás si usar who o usar whom. Un truco que te puede ayudar es que si la pregunta la puedes responder con him o her, entonces usarás whom. Y si la puedes contestar con he o she, entonces usarás who. Why significa por qué. Por ejemplo, para preguntar, ¿por qué no me ayudas? Diremos, Why don't you help me? How es la única que no empieza por WH y significa cómo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cómo me encontraste? Diremos, How did you find me? Recuerda, what significa qué o cuál. When significa cuándo. Where significa dónde. Which significa cuál. Who significa quién. Whose significa de quién. Whom significa a quién. Why significa por qué. How significa cómo. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? ¿Quién pintó ese cuadro? A. Whom painted that picture? B. Who painted that picture? O C. Who's painted that picture? Y la respuesta correcta es la B. Who painted that picture? ¿Cómo dirías? ¿Cuándo llegaron? A. When did they arrive? B. Where did they arrive? O C. What did they arrive? Y la respuesta correcta es la A. When did they arrive?
¿Cómo dirías, de quién es este coche? A. Who is that car? B. Whose car is this? O C. Whose is that car? Y la respuesta correcta es la B. Whose car is this? Y por último, ¿cómo dirías? ¿Cómo lo hiciste? A. What did you do it? B. How did you do it? O C. Which did you do it? Y la respuesta correcta es la B. How did you do it? Y esto ha sido todo. ¿Tienes ahora más claro cómo formular las WH questions? Seguro que sí. Espero que me enviéis todas las preguntas que se os ocurran a nuestro mail o a través de nuestras redes sociales. Antes de irme, quiero mandar un saludo a Gerardo Sánchez, que tiene 8 años y me sigue desde Toluca, México. ¡Hello! Nos vemos en el próximo video. ¡Bye, bye! Bien, estudios. Ahora sí les pregunto. ¿Acerca de qué vamos a hablar el día de hoy? Ahora sí pueden participar. Sobre las preguntas, de verbo to be, profesora. Sobre los cuestionarios. Muy bien, sobre las preguntas, los questions words, ¿no? Que se dice en inglés. ¿Qué preguntas se veían ahí en pantalla del video? Por ejemplo, decía, ¿dónde está mi chaqueta? ¿Dónde se fue tu mamá? Ya. Había qué, cuándo, cómo. Muy bien. ¿Alguien más que desee participar? ¿Dónde? Cuando dijo cuando tú fuiste para Mallorca, ¿a quién viste? Dice. ¿Cuál? Ya, perfecto, muy bien. Es así. El día de hoy vamos a hablar sobre preguntas. Preguntas frecuentes. Nosotros al día a día hacemos muchas preguntas, como por ejemplo, ¿dónde dejaste eso? ¿Dónde estuviste? ¿Por qué no me ayudas? ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Cuándo vienes? ¿No? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál escoges? ¿No? Son preguntas frecuentes que inherentemente durante el día, si tú te pones a pensar, haces esas preguntas tú o a ti también te hacen esas preguntas. En el inglés también existen este tipo de preguntas que se llaman preguntas frecuentes o las más comunes, ¿no? Que por alguna razón, todas estas preguntas empiezan con W y H. Por eso dicen question words WH, ¿no? Las preguntas que inician con W y H. ¿Por qué? Porque todas estas preguntas inician con ellas. Y cada uno, claro, tiene su propio significado. Como por ejemplo, who, ¿no? W-H-O. Who es para preguntar quién, ¿no? ¿Quién es o quiénes son, ¿no? Who are you? ¿Quién eres tú, por ejemplo, ¿no? Who. Ahora, luego tienes la pregunta what que te decía. Te decía, what tiene dos significados. Significa qué y también significa cuál. Por ejemplo, cuando preguntan cuál es tu nombre. What is your name? Ahí estás traduciéndolo como cuál y no como qué. Solito significa qué. Si tú quieres preguntar de qué color es tu carro, por ejemplo, what is your car color, ¿no? Entonces estás preguntando de qué color, no estás usando qué. Entonces tiene dos tipos de usos. Hay que saber en qué momentos utilizarlos. Luego tienes la pregunta where, que significa dónde, ¿no? Por ejemplo, where are you from o where are you live? Yo sé que ustedes son de diferentes ciudades, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, me dirían, yo les preguntaría, ¿no? ¿Dónde viven? Where are you live? Ustedes me dirían, I live in Huánuco, Trujillo, Lima, Cusco, Piura, ¿no? De diferentes ciudades, ¿no? Entonces, ustedes mencionarían su ciudad. Entonces, para eso sirve la pregunta where, de dónde eres o de dónde vienes, ¿sí? When es para preguntarte cuándo vienes. Por ejemplo, supongamos que estás hablando con una persona que,
que viajó, ¿no? Y le preguntas, ¿cuándo estarás por aquí, por la ciudad, no? When, le preguntas, ¿cuándo? Entonces, esas son las preguntas WH que el día de hoy debemos aprender, ¿sí? Entonces, tienes las más comunes, who, what, where, when, y luego tienes el why, ¿no? El why, que significa por qué, ¿no? Preguntarte el por qué, como ahí en el video te decía, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué no estudias? ¿No? Para eso te ayuda esta pregunta, why. Luego tienes el which, que justo te hacía la comparación con what. ¿Por qué? Porque which significa cuál también, pero which es para escoger. Which se utiliza para dos opciones, ¿no? Cuando alguien te pregunta, ¿quieres sabor de fresa o sabor de mango? ¿Cuál escoges, no? ¿Cuál deseas, fresa o mango? Eso es which. ¿Cuál? Para escoger. Mientras que el cuál del what es para preguntar cosas específicas como el cuál es tu nombre, ¿sí? Entonces son dos cosas distintas. Hay que aprender a diferenciar el what con el which. Luego tenemos una excepción de algunas dos preguntas que no empiezan con W y H, sino solo empieza con H, pero sí al final tiene la W. Este es en el caso de, por ejemplo, cuando preguntas, ¿cuántos años tienes? How old are you? Que también significa cuánto, ¿no? Igual que what, cuál o cuánto. Entonces, how old are you? How es cómo. How many, cuántos hay. How much, cuánto es, ¿no? Entonces, este how es utilizado para preguntar cantidad, precio, cómo y cuántos años tienes, ¿sí? Tienen cuatro tipos en las que tú puedes hacer el uso del how, ¿sí? Hasta ahí, ¿todos vamos bien? ¿Todos comprendemos el uso de estas preguntas o alguien tiene dudas hasta ahí? Students, questions, no questions, right? No hay questions. Sigamos. Entonces, como les decía, el uso de estos WH, ¿sí? Nos van a ayudar a poder entender un poco mejor el uso de las preguntas con doble y H. Nos va a ayudar bastante a comprender estas preguntas, ¿sí? Para ello, les he traído una primera actividad, ¿sí? Una primera actividad que les pido que me ayuden a unir. Recuerden que el match es unir, ¿sí? Match the question words to the picture, ¿no? Te pido que unas las preguntas que tienes ahí con la imagen para que las relaciones. Yo ya te dije cuál es el significado de where, de when, how old, what y whom. Lo que quiero es que con el significado de este relaciones la imagen que tienes al costado y lo unas. Te voy a dar dos minutitos para que tú puedas analizar y me puedas dar la respuesta correcta, ¿sí? Recuerda que es muy importante que participes, porque tu participación me indica que si estás presente en clases, estás entendiendo, y también recuerda que tu participación cuenta, ¿no? Cuenta bastante. Entonces, ustedes ya saben por qué. Entonces, dos minutitos y empezamos con la participación. Los estudiantes que deseen participar, ahora sí, cuando es con respecto a participación, voy a pedir que sean mucho más ordenados. Hace un ratito empezaron a hablar todos al mismo tiempo y no se pudo entender muy bien. Chocaron un estudiante con otro estudiante, hablaron al mismo tiempo y no se pudo comprender. Para ello, les voy a pedir que ahora, para participar, alcen la mano, ¿sí? En su dispositivo tienen una manito que está así. Simplemente presionas y te voy a ir llamando. Si no te llamo, esperas tu turno, ¿sí? Hay que ser un poco más ordenados con respecto a participación. Bien, dos minutos y empezamos con sus participaciones con respecto a la primera actividad.
Bien, students, entonces empecemos con su participación, ¿sí? Primera imagen, la pregunta where. ¿Con qué imagen ustedes creen que deberían unir la pregunta where? A ver, les pregunto. ¿Alguien que tenga la respuesta por ahí? Bien, Juliana, te escucho. Con figurita de helados. Figurita de helados. ¿Será el del cupcake con 10 años? ¿Eso? ¿Sí, Miss? Profesora, el número uno. Please, voy a llamarte, ¿sí? Ahorita estamos con Juliana. Please, please. Hay que esperar su turno, por favor. A ver, Juliana me dice que where lo una con el cupcake de 10 años. Eso me dice, ¿sí? A ver, vamos a llevarlo ahí. Sí, Miss. Ya. Gracias, Juliana. Erika, te escucho. When. When, ¿con quién unes? Con el calendario, Miss. ¿Ya? Muy bien, Erika. Erika me indica que when se une con el calendario. Siguiente. Sigamos. How old. Ahora sí, Cecilia, ¿querías participar? Te escucho. ¿Con quién unes how old? Con cupcake de 10, profesora. Ya, para ti el how old es con el cupcake de 10 años, ¿ok? Sí. Ahí está. La pregunta what, ¿con qué unirían? A ver, los escucho. Con el polo, profesora. What con el polo, ya. Wow, con los niños. Who con los niños, ok, es lo único que queda. Ya, gracias. ¿Puedo bien corregir el número uno, profesora? No voy a ser yo, Cecilia, ¿sí? Okay, pero gracias. Gracias por estar atenta, muy bien. Hay errores, sí, como Cecilia sí se dio cuenta. Hay algunos errores. Primero, lo primero, debemos saber el significado, como les digo, de cada pregunta. Es por eso que yo traduje, ¿no?, cada uno de ellos. Where significa dónde. ¿Dónde? When significa cuándo, ¿no? ¿Cuándo? Entonces, how old, ¿cuántos años tienes, no? Respecto a la edad, años. What significa qué o cuál, pues, ¿no? Esto sí, dependiendo a la pregunta o a la imagen, vamos a relacionar. Who es quién, ¿no? ¿Quién es o quiénes son? Ya. Entonces, con ello vamos a identificar. ¿Dónde? Where. ¿Con qué relacionas where? ¿Dónde? ¿Dónde estás en la isla? ¿No? Una ubicación. Entonces, aquí la alternativa correcta era en la isla, pues, ¿no? Aquí era con la isla. Entonces, aquí corregimos y lo llevamos a la isla. When es cuando. Obviamente lo relacionas con el calendario. Esto sí está bien. How old, con la edad. Perfecto. What, por ejemplo, ¿de qué color es ese polo, no? What is the color t-shirt, ¿no? Entonces también está bien. Who are they, ¿no? ¿Quiénes son ellos, no? Pregunta. Entonces, el único error fue la primera, ¿no? Que era acerca de la ubicación, ¿dónde? Pero el resto sí lo hicieron muy bien y eso está muy bien. Perfecto, estudiantes. Pasemos a la segunda actividad, ¿sí? La segunda actividad es parecido, solo que ahora ya no lo vas a relacionar con la imagen, sino con su respuesta. Tienes la pregunta en un costado y tienes la respuesta al otro costado. Tú debes unir la pregunta con su respuesta adecuada. Te voy a dar 2 minutitos máximo para que tú puedas, ¿no?
unir con su respuesta, nuevamente les voy a hacer la invitación. Todos están invitados, sí, pero hay que ser ordenados con respecto a participación. ¿Quieres participar? Perfecto, eres apto, pero alza la mano, por favor, para poderte llamar, porque si no vas a generar disturbios, ¿no? Tu compañera está hablando y tú vas a hablar encima de ella, entonces no se entiende. Hay que ser un poco más ordenados con respecto a su participación, por favor, se los pido nuevamente. Bien, dos minutitos y nuevamente pueden empezar a participar y a unir las preguntas, ¿sí? Con respuestas. Bien, students, los escucho. Participación para esta parte del match, no, de preguntas y respuestas. La primera pregunta es, what are you late? ¿Con quién unen esta pregunta? ¿Cuál sería su respuesta adecuada para why are you late? A ver, los escucho. A ver, por ahí alguien que ya tenga la respuesta. Alguien que tenga la respuesta. Yo tengo la primera, Miss. Ya, Erika, te escucho. Donde dice cuántos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos años tiene Fai? Estamos en la primera pregunta, Erika, en Where Are You Late. Yo quiero la respuesta de la primera pregunta. Hay que ser ordenados con respecto a la actividad también, ¿sí? Primero debemos deducir esta. ¿Por qué llegaste tarde? A ver, ese es lo que significa en español. A ver, ¿por qué llegaste tarde? Gracias.
Nadie, hasta ahora. Una alternativa, Eli. Miss, la primera pregunta sería con la última. Onda, la última es una fecha. Si tú ves, la última dice el 15 de junio. ¿Por qué estás tarde? Y tú le responderías 15 de junio. ¿Tú crees que tenga sentido, ¿no?, que alguien te pregunte por qué estás tarde y tú le dices 15 de junio? No tiene mucho sentido. Vamos a ver, ¿por qué alguien llegaría tarde? A ver, ¿cuál sería la excusa de por qué llegaste tarde? Aquí está. Perdí mi tren. La respuesta correcta aquí era, I'm missing my train, ¿sí? I'm missing my train. La segunda pregunta dice, what is, ¿qué es esto? A ver, ¿con quién unirían qué es esto? Mientras sigo traduciendo. Es un regalo. Muy bien, es un regalo, ¿no? Aquí ya lo traduje. Ya con la traducción esto va a ser mucho más sencillo, pues no, una vez que lo haya traducido ya, ¿por qué tu participación? Si ya prácticamente te di la respuesta, ¿no? Lo ideal es que todos ustedes deduzcan, ¿no? No simplemente que yo les dé la parte más sencilla, ¿no? Pero bueno, voy a ayudarles en esta parte que al parecer les apareció un poco difícil, ¿no? What is this, ¿no? ¿Qué es esto? Un regalo para mamá. It's a gift for mom. Where are you from? ¿De dónde eres? Inglaterra. Inglaterra. Ahora estoy explicando, por favor. Ya tuvieron su oportunidad, nadie habló, ahora yo. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿No? Esta pregunta inclusive estaba muy fácil, ¿no? Porque te pide fecha. Entonces, la única actividad que te da con la fecha es un 15 de junio, on the 50 of Jan, ¿no? Ay, lo marqué mal. A ver. Bien. Y te dice, ¿no? How old is five? ¿No? ¿Cuántos años tiene five? Entonces aquí hay una pregunta donde dice, ella tiene 11 años. She's 11, ¿no? Y luego te dice, who is he? ¿Quién es él? ¿No? He is my brother. Él es mi hermano. Entonces, estas eran las respuestas correctas para estas preguntas, que son preguntas básicas, ¿no? De cómo te llamas, de dónde eres, cuántos años tienes, por qué llegas tarde, quién es él, ¿no? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Entonces, así se responden este tipo de preguntas, ¿sí? Con esto, espero que la siguiente y última actividad te sea un poco más fácil. Espero que aquí sí haya participantes. Como les digo, la participación es antes de que yo te dé la respuesta, porque si te doy la respuesta es obvio que vas a poder llenarla. Lo que yo deseo es que tú analices y puedas llenar antes de que yo lo explique, ¿sí? La última actividad te pido que escojas, choose, ¿no? Choose the correct answer. Aquí tienes las preguntas, solo escoges y la pones ahí para que esta pregunta pueda tener sentido, ¿sí? Entonces, esta sí está muy sencilla. Escoges y lo pones ahí. Puede ser one, when, why, who, how, what, ¿no? Hay varias preguntas que son sencillas. Entonces, también recuerda que debemos ser ordenados. Si estamos en el número 1, no me vas a dictar la 10, pues, ¿no? Entonces, hay que ser ordenados. Tenemos que empezar desde el 1. No podemos empezar desde el 7, 5, sin haber llenado el 1, el 2, el 3, ¿sí? Bien, entonces, un minutito a dos minutitos máximo para poder rellenar esta última parte del ejercicio de los questions words, ¿sí? Dos minutitos máximo para que ustedes puedan analizar y me ayuden a responder. Recuerden que no importa si te equivocas, lo importante es que participes.
Bien. Empecemos con la primera pregunta. Is the day today? ¿Qué question word podemos poner el número uno? A ver, te escucho. When. 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 Cuando. When. Ok, when. Ya. Kelly, ejercicio número dos. Kelly, te escuchamos. Kelly, tienes la mano alzada. Te escuchamos. Ya, bastante cuidado con las reacciones. Perdón, mis perdón. Ya, alguien que tenga la respuesta del ejercicio número 2. Are you today? Where? Where, ¿dónde? Ya. Where are you date? El ejercicio número 3 está muy sencillo. ¿Cómo se pregunta is your name? What, miss? Excelente, María. What? What is your name? Ejercicio número 4. ¿Cómo dices de dónde eres? Where? Where? Where are you from? Where are you from? No. 5. Number 5. Años. How, miss? How? No. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Is your birthday number 6? When, miss? When, ya. When is your birthday? ¿No? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Is she? What? Si tú pones what, dices, ¿no? ¿Qué es ella? ¿O cuál es ella? No tiene sentido, ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿cómo dices quién? ¿Quién es ella? Who are you? No, who is she? ¿Quién es ella? No. Are you happy? A ver, ¿cómo preguntas esto? Are you happy? We, ¿por qué estás feliz? Excelente. Why? Why? Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? ¿No? Excelente. Why are you happy? Pencil is this. ¿No? Hay un lapicero, lápiz perdido. ¿Cómo preguntas tú? Was. ¿De quién es este el lapicero, lápiz, no? Whose. Y por último, is your son four? Where? Son. Aquí te pregunta cuál es tu cantante. O canción, ¿no? ¿Cuál es tu canción para esto, no? ¿Cuál es? Entonces, la pregunta cuál. What? Recuerda what? Que es what, ¿no? What tiene dos significados, what? ¿Quién y cómo what? Cuál. What. ¿Sí? What. Bien, las dos primeras, vamos a ver si lo han hecho bien. La segunda sí lo han hecho con ayuda de mí, claro. Pero las dos primeras, vamos a ver qué tan acertadas son, ¿no? La primera es preguntar ¿cuándo es tu cita de hoy día, no? ¿Cuándo? Is the day today, ¿no? Está bien utilizado when, ¿no? When es cuando. O el segundo es where are you today. Where significa dónde, ¿no? ¿Dónde vas a estar el día de hoy, ¿no? También está bien. What is your name? ¿Cuál es tu nombre?
Where are you from? ¿De dónde eres? How old are you? ¿Cuántos años tienes? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Who is she? ¿Quién es ella? Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Whose pencil is this? ¿De quién es esto? What is your song for? ¿Cuál es tu canción para ella, no? Entonces, si tú te has dado cuenta, los question words es muy sencillo si tú sabes su significado. Entonces, tienes que, sí o sí, si tú quieres aprender un poquito de ello, tienes que aprender su significado para que tú puedas completar, así como ahora, ¿no? Porque recuerda que la siguiente actividad, ¿no? La siguiente clase, tu tema, tu examen es relacionado a esto. Entonces, si tú quieres hacer muy bien tu examen, tienes que aprender muy bien el uso de estos question words, ¿sí? El día de hoy hemos sido pocos participantes, pese a que somos 19 en sala, ¿no? Entonces, siempre se les pide la participación a todos, ¿no? La invitación es para todos. Todos son aptos para participar. Pero recuerda que tu participación sí importa, ¿no? La siguiente semana, como ustedes saben, se premia a los estudiantes, ¿no? Con unos puntitos extra, solo a los que han participado conmigo. Mejor dicho, como hoy di, mira, hoy solo han participado 4. El resto simplemente escuchó la clase, perfecto, pero solo 4 se llevan los puntos. Lo mismo va a pasar para la siguiente semana. Si tú quieres participar, recuerda participar. No, si tú quieres ganarte esos puntitos extras, participa. La clase no solo es para escuchar. Se supone que tú has ingresado esta hora de inglés, es porque te has dado ese tiempito de poder, ¿no? De poder interactuar, escuchar, estar activo en clases, porque si estás ocupado, mejor te recomiendo que te dediques a la ocupación que tienes, y todo esto está siendo grabado y ya vas a poder visualizarlo cuantas veces desees, pues, ¿no? La clase en vivo es para los estudiantes que se dan ese tiempito de estar en clases al 100% para que puedan participar, ¿sí? Lo que se pide aquí es participación, no solo de uno, de dos, de tres, sino de todos los que se conectan, ¿sí? Espero que la siguiente semana sean un poco más activos, un poco más ordenados también con respecto a su participación. Ya los estaré viendo nuevamente. Espero que tengan un buen fin de semana y también un buen inicio de semana. Ya les estaré viendo la siguiente semana, estudiantes. Bye, bye. See you on the weekend. Gracias, Miss. Disculpe por no entrar a tiempo, pero mi internet se ha malogrado.